a fin de este año, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero desde mi punto de vista vamos a subir 7 puntos, o sea, de 20 a 27% de pobreza monetaria a fin de este año. Esos 7 puntos, ¿cuántas personas son? Más de 2 millones de peruanos que a fines del año pasado no eran pobres, en este año se han convertido en pobres. Entonces, ese es el primer canal por el cual golpeas al ciudadano de a pie. El segundo canal por el cual golpeas al ciudadano de a pie, va a haber más empleo informal. La informalidad va a ser mayor este año. Según el INEI, el año pasado la informalidad laboral fue 72%. Este año, a fin de este año, yo creo que va a subir a 75, 76%, por ahí va a estar. O sea, va a haber más informalidad y más sufrimiento para los trabajadores. Tercer canal, la sociedad se hace más desigual, porque justo como estamos hablando que ha golpeado a la micro y pequeña empresa y ha golpeado más a los sectores más desprotegidos, la sociedad se hace más desigual y sobre todo en oportunidades. Porque acá el joven, sobre todo los jóvenes, yo quisiera que el joven no, de que para progresar se tiene que ir del país. Eso me da mucha tristeza a mí. Yo quería Yo consultarle creo que para finalmente. progresar los jóvenes deben decir, acá en el Perú puedo salir adelante, puedo ser grande acá en el Perú, pero para eso tienes que tener oportunidad de hacerlo. Y eso se ha empeorado este año. Y finalmente, cuarto canal, está subiendo fuertemente la violencia en nuestra sociedad. Efectivamente. Y también, ¿saben qué? La delincuencia también. No me digan que no es así, pues. No, sí es Entonces, así. vía estos cuatro canales, le llega al ciudadano de a pie esta crisis que estamos viviendo en el Perú.